lárgate. ¡Dense prisa! ¡Se nos va a hacer tarde! ¡Ya vamos! ¡Feliz día de Bootsville, papá! ¡Feliz día de Bootsville, Coop! ¡Apretón Boots! Todo está empacado. Carbón para la barbacoa, espumadera para los panqueques, botas de repuesto... ¡Repelente contra insectos! ¡No podemos olvidar eso! ¡Seremos el almuerzo de los mosquitos! ¡Entendido! ¡Uy! La receta secreta del fundador de Bootsville, Jean-Guy LeBoud. ¿Alguna vez te conté que casi llego a representar a LeBoud en la representación del día de Bootsville? Solo unas 100 veces. Abrumado por el hambre y los mosquitos, perdió su bota en el sucio pantano. Pero se dio por vencido. ¡No! LeBoud rechazó a sus molestos insectos y continuó para fundar nuestra querida Bootsville. No conseguí el papel, pero este año al fin lograré ver a un Württemberger detrás de la barba. Señores y gato, la estrella del festival de hoy, Millie Württemberger. ¡Ta-ta-ta-ta-ra! ¡Hoy es un buen día para matar insectos! Aún no entiendo por qué ellos dejan que una chica interprete a LeBoud. Su audición fue la mejor, aunque la tuya fue bastante... memorable. Después de meses de valiente exploración, yo, Jean-Guy LeBoud, estoy perdido y hambriento. ¿Tengo el papel? Pero, señor gato, me puso polvo pica-pica. No puedes culpar al gato de la sobreactuación, hijo, pero aún tienes un trabajo importante. ¡Manejador de mosquitos! ¿Te sientes capacitado para eso? ¿Para animar al mosquito mientras Millie se lleva la gloria? ¡Claro! Así se habla. Oh, mis dos estrellas. Bueno, mi estrella y su equipo de efectos de un Coop tras bambalinas. Enfréntalo, Coop. Algunos nacen para ser el centro de atención, como yo, y otros para sostener al insecto, como tú. No puedo ir a ninguna parte sin que mis admiradores me reconozcan. Tal vez si dejaras de autografiar todo lo que ves. Muy bien, chicos, manos afuera. Nada dice mejor lárgate que el repelente de LeBoud. Tu turno, señor gato. ¡Oye! Cuando los mosquitos empiecen a picarte, veremos quién se ríe. Hola, Coop. Creí haberlo olido por aquí. Hay de sobra para todos, Henry. Nada de ese pegoste para mí. Tengo mi propia respuesta de alta tecnología para el problema de los mosquitos. Mosquitero, localizador de mosquitos y mi mata insectos hecho en casa. Ahí está mi pequeña estrella. Señora Manson, o debo decir, Madame Directora. Será Madame Dictadora. Württemberger, lo único que tienes que hacer es mover el mosquito mientras Millie le saca las entrañas a golpes. Así que no lo estropees. Veamos. Ustedes tres tienen un panqueque gigante que hacer. ¡Muévanse! ¡Sí, señora! ¡Háganse a un lado! Está pasando la estrella del show y su hermano. Marqué tu vestidor, Millie querida. ¿Necesitas que te traiga algo más? Nada. Excepto un cojín, un espejo para maquillaje y vallas de pantano. Peladas. Bueno, ¿por qué te quedas parado ahí? Soy un manejador de mosquito, no un mayordomo. No puedes esperar que una estrella busque sus propias vallas de pantano. No, señora. ¡Entonces ve por ellas! Eso mantendrá alejados a los mosquitos, Henry. Oye, Coop, ¿qué hay de nuevo? Estoy trayéndole vallas de pantano al más reciente y colosal megatalento de Bootsville, Millie. Y no olvides pelarlas. ¿Qué? Las vallas de pantano no se pisan solas.
Goop, ¿cómo te llamamos ahora? ¿Chico gato o chico insecto? ¿Qué se siente perder el papel estelar con tu pequeña hermana? El papel de manejador de mosquito también es importante. ¡Se acabó! ¿A dónde vas, Goop? ¿Acaso importa? Soy el chico que mueve el insecto. Ya verán el próximo año. Será el mejor Yanguile Boot que jamás hayan visto. Debiste usar repelente. ¡Wow! La sangre mutante de señor gato y mosquitos, mala combinación. Te lo dije, señor gato, esa cosa nunca falla. Así que solo me... ya no huelo mal. Y eso no es bueno. Después de meses de valiente exploración, yo, Yanguile Boot, estoy perdido y hambriento en este pantano. Pero Yanguile Boot nunca se rinde. ¿Dónde está ese escurridizo chico con el insecto? ¡No te abran parabrisas! ¡Grandioso! No solo Millie está llevándose la gloria, sino que me estoy perdiendo mi entrada para mover la marioneta. ¡Y todo es tu culpa! ¡Chico bueno! ¡Casi nos arranca la cabeza! ¡No vas a dejar que se salga con la suya! ¡Señor gato! ¡Ahora me toca a mí fastidiarte! Encontré unas deliciosas y vigorizantes bayas de pantano. Y las declaro deliciosas. Pero ahora mi bota está atorada. Señora Manson, no pude encontrar a Goop. Bueno, tú tienes el mosquito. ¡Sacúdelo! ¿Yo? Ahora a librar mi tierra de este molesto mosquito. Dije, ese molesto mosquito. ¡Hola, Millie! ¡Toma ese mosquito! ¡No tan fuerte! ¡Y eso! ¡Oh, qué buenas marionetas! ¿Es idea mía o este año los mosquitos son más grandes? ¡Este año son más grandes! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Debiste usar el repelente contra insectos! ¡No! ¡Atáquenlo a él! Creo que ya dejaron de hacer lo que tú les dices. ¡Goop! ¡Me estás robando el protagonismo! ¿Goop? ¿Qué estás haciendo? ¡Llévatelo, Millie! ¡Es hora del gran final! ¡Pilla! ¡Ustedes, mosquitos, lamentarán el día que se metieron con Yanguile Boot! Mosquitos están derrotados y yo llamaré Bootsville a este lugar en honor a esta bota que salvó mi vida. ¡Eh!
Bien hecho, hijo. Esos fueron los efectos de mosquito más asombrosos de la historia. Gracias, papá. Wurtemberger, buen trabajo con los efectos especiales. Estás a cargo de manejar los mosquitos todos los años. ¡Hola! Estrella del show por aquí. ¡Bravo, Millie! Sí, buen trabajo, Millie. Fuiste una gran Yanguile Boot. Gracias, Coop. ¿Qué tal un poco de repelente contra insectos? No querrás que vuelvan a picarte. ¿Sabes algo? Este año los mosquitos son bastante grandes. Tal vez necesites un poco más. Gato gordo. Déjame, señor gato. Demasiado fácil para el maestro Chef Wurtemberger. ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Viva, papi! Y ahora el salto de las salchichas. Ahora el lanzamiento de tostada. ¡Viva! Papi, se nos acabaron los Frisky Bits. ¿Otra vez? ¿Estamos alimentando a un gato o a un ejército gatuno? ¡Sale una tostada! ¡Coman, chicos, antes de que se enfríe! ¡Oh! Sé que estás creciendo, pero podrías haber dejado algo. ¡Pero, papá! ¡Tú! ¡Miau! 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 Oye, sé que te llevaste esas salchichas. Nadie se mete con un desayuno Wurtemberger. ¡Buen panzazo! ¿Qué sucede? ¿Estás fuera de forma? ¿Demasiado gordo? La comida grasosa detiene los ataques. Ni siquiera puedes moverte. ¡Papá! ¡Millie! ¡Miren al señor gato! ¡La vaca! Literalmente. De acuerdo a Deje la grasa fuera del gato, a menos que señor gato sea un bebé morsa, tiene un serio sobrepeso. Oh, no le hagas caso, señor gato. No hay más de ti para abrazar. Parece que al señor gato le vendría bien un poco de ejercicio. Lo haremos adelgazar en un santiamén. ¿Sabes lo que necesita señor gato para ayudarlo con sus ejercicios? ¡Comida energética! ¡Oh! ¡Al señor gato le gusta la comida humana! ¿Quién está listo para combatir la flacidez? ¡Señor gato lo está! Eso solo fue un calentamiento, señor gato. Aún tienes algunas salchichas que eliminar. ¡Vamos, señor gato! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Realmente está perdiendo peso! ¡Tengo que mantener gordo a señor gato! ¡Oye, Millie! ¡Señor gato lo está haciendo bien!
Solo necesito una pequeña motivación para despojarse de esos kilos. ¿Pero estas no son malas para señor gato? Él necesita energía para ejercitarse, ¿no? ¿Estás seguro? ¡Absolutamente! ¿Señor gato quiere una golosina? ¡Oh, sí, sí quiere! ¡Buen chico, señor gato! ¡Come! Necesitarás tu energía. ¡Y pimienta picante! ¿Cómo se siente eso, señor gato? ¡Oh, sí! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Siente cómo funciona! Después de todo ese ejercicio, pronto señor gato estará delgado, esbelto y listo para destruir cualquier cosa que valga algo. No, sí puedo evitarlo. Vaya, podríamos correr alrededor de él para ejercitarnos. Espera un momento. ¿Has estado recompensándolo con esto? ¡Con razón, está como la ballena! A partir de ahora, señor gato comerá comida para gato dietética. Papi, señor gato piensa que es repugnante. Debió pensar en eso cuando estaba rellenándose como un pavo. No te preocupes, señor gato, yo te cuidaré. Extraterrestre, si conozco a señor gato, es una cuenta regresiva para algo maligno. ¿Qué es ese ruido? ¡Hola, señor gato! ¡No más frisquipis de pescado hasta que pierdas peso! Vamos a la tienda a buscar más comida para gato sabor a tofu. ¡Ay, asco! Creo que necesitaremos ayuda profesional. ¡Listo, cariño! Pongamos a señor gato en su jaulita para llevarlo al veterinario. ¡Ay, ay, bien fácil! ¡Ay, no! ¿Listo? ¡Ay! ¡Ay, vamos! ¡Mi espalda! Quizás esté más feliz en casa. Está bien. ¡Hasta luego, señor gato! ¡Adiós! Lo sé todo sobre tu plan maligno. Bueno, los detalles están un poco confusos ya que no sé qué significa miau, miau. Pero sea lo que sea, no te saldrás con la tuya. Thank you.
¡Tú! ¿Qué has estado tramando? ¿Puedo explicarlo? ¿No puedes hacer sudar a señor Gato sin destruir el vecindario? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Mira! ¡La grasa está derritiéndose, señor Gato! ¿Más palitos de zanahoria, Babi? No me molestaría ni un poco. A este ritmo, pronto señor Gato volverá a su antigua forma. ¡Ay! ¡Fue bueno mientras duró!